Arratxa, <laughs> eskerrik asko. que eta ongi etorri. Ezer baino lehen, ongi etorria zaparte, eskerrak ere man nahi dizkizuet, arratsalde huritxu edo arraro honetan, gurera urbiltzea gatik ongi etorriak eta eskerrik asko Corner Festivalara etortzeagatik. Corner Festivala orain hemen ikusi dugun bezala ez, emozio asko biltzen dituen festivala edo ekitaldia bada, baina baita ere telesaiak, umorea, antzerkia, literatura, kultura orokorrean futbolarekin harremanetan jartzen du edo bere harremana ikustaraztea eh, du erronka bezala. Esa relación del futbol con la cultura, una relación... De amor-odio a veces, como suele ser la vida, lo digo porque yo en muchas ocasiones escuché a mi Aitona decir eso de maldito fútbol. Pues muchas veces había, había de ese odio. Tú también, ¿verdad? Así que este festival pretende reunir pues, muchas emociones, como hemos visto en, en este vídeo, pero también charlar y mucho sobre cultura, que es lo que vamos a hacer hoy, presentando y comentando la serie Pollos sin cabeza. Y como sé que estáis deseando escuchar a nuestros invitados, yo no me voy a extender más y os los voy a presentar. Está con nosotras en Corner la productora Carolina Bang y co-creadora juntales de la iglesia de la serie Onguietordi, como decimos aquí, Carolina, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias, gracias por invitarnos. Qué bien. Está también con nosotros Rodrigo Ruiz Gallardón, director, realizador, ¿cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias por invitarnos. Bienvenido. Y gracias a todos por venir. Y en el tercer puesto, el villano Martinelli, pero aquí hoy Bienvenido. Miguel Ángel Solá, actor. Eso es un prejuicio. Sí. Cuando veáis la serie, nos lo contáis. ¿Qué tal estás, Miguel Ángel? Muy bien, muy bien. bien. Me has muy dicho bien. que te ha gustado la visita por sí, aquí, ¿no? Sí, sí, acabamos de dar un recorrido con el amigo, el presidente de la fundación, y, este, y nada, nos encantó. Es muy, es muy lindo lugar, está muy bien cuidado. Es un sí. lugar para venirse a vivir. Es mucho más lindo <laughs> que en mi casa. Bueno, Así pues que... si nos podemos quedar en Anoeta a vivir en el Real de Arena, no está, no está nada mal. Pollo sin cabeza, ya el título se, se intuye que al menos divertido va a ser y, y yo la primera pregunta que, que quería lanzaros después de ver la serie es si os lo habéis pasado tan bien en el rodaje como parece viendo la serie. Sí. ¿O ha sido un sufrimiento? No, no, no. Bueno, ellos no sé, porque ellos tienen otras tareas, yo tenía que hacer un personaje nada más y relacionarme con otros personajes, pero sí la pasamos muy, muy bien. El trato fue muy bonito, la, eh, nos divertimos mucho. La verdad es, es una serie que por momentos es disparatada, por momentos es durísima, por momentos es, es bueno, tiene todo, tiene todos los condimentos. Así que la hemos pasado muy bien. Y el, la gente, los técnicos, todo está muy bien elegido, todo lo que se hizo está muy bien, muy muy bien. Bien, se nota. Decía Gorka Ochoa en un vídeo que nos ha enviado para invitar a la gente a venir a, a este encuentro que la serie habla de la mierda que rodea al mundo del fútbol. ¿De dónde viene la idea de crear Pollos sin cabeza o de llevar a cabo esta serie? Pues mira, la idea nos surge a Les y a mí eh, que ninguno de los dos somos muy futboleros, no. la verdad. No, no controlamos para nada, no, no somos aficionados, pero es verdad que es un, una industria que siempre nos ha llamado muchísimo la atención. O sea, como personajes y entender qué hay detrás de algo tan cercano a, a, a todos porque el fútbol en nuestro país lo llevamos muy en el ADN, no, o sea, Ajá. aunque no seas futbolero al final consumes fútbol, entonces nos parecía muy buena idea mostrar pues esas tripas de, de esta industria y, y la verdad es que con esta idea muy inicial pues eh, hablamos con Jorge Valdano que es el showrunner de la serie y con Pablo Tebar que es el otro guionista y, y la verdad es que ellos empezaron a crear todos los, los personajes es una serie muy muy de personajes muy de actores y, y la verdad es que estamos muy orgullosos del resultado. Carolina, es verdad lo que dices, ¿no? aunque no seas eh, futbolera, es que vivimos casi en una cultura de, del fútbol y por eso yo creo que, además no de esas mierdas de alrededor del mundo del fútbol, como decía Gorka Ochoa, también es una serie que refleja mucho la vida, no en cómo estamos metidas en, en esa cultura de, del fútbol. Pero también es verdad que, aunque no quieras, te enteras de todo y justamente. El fútbol casi a la semana vive un escándalo. Entonces, ¿hay lugar para la ficción en todo esto? ¿Cómo os lo planteáis? ¿Queréis hacer algo como más realista? ¿Queréis sí que meter mucha ficción? No, no, o sea, en, en todo momento quisimos que todo fuera fi ficción, los personajes, los clubes, no nombramos a ningún club, aunque todo el mundo sabe de cuál estamos hablando, no, no se nombra en ningún momento. Y, y si bien es lo que dice Gorka de, bueno, de la mierda del fútbol, Creo que uno de nuestros mejores aciertos fue escoger a Jorge Valdano como guionista y, y showrunner porque eh, bueno, él ha vivido eh, en el fútbol y, y precisamente mm, eso, eh, es capaz de, 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 de ver esta, esta comedia que se genera desde el absoluto respeto, porque yo he aprendido muchísimo con él. O sea, eh, como, como habla de fútbol, eh, descubres eh, la, la pasión y el cariño que le tiene a, al deporte y a la industria. Claro, claro. Es verdad, hablaba de, de la ficción porque, por ejemplo, los futbolistas que aparecen en, en la serie pues toman un frappuccino sin lactosa, tienen un montón de esculturas de su pene, zapatillas de la suerte, hacen anuncios de champú contra la caspa… La realidad siempre supera la ficción y yo creo que habrá sido fácil meter un poquito ahí el dedo en, en la llaga. Sí, hombre, es una comedia y al final pues llevas a los personajes al límite, ¿no? De, uh -huh. Para reírlos. La ficción está al límite uh -huh. también la, y la realidad está al límite, porque el gran problema de Pollo Sin Cabeza es que tiene que competir con eso que dijiste vos, un escándalo cada semana. Uh -huh. Entonces ellos se han transformado. Ese, ese lugar que ocupaban antes discretamente los jugadores de fútbol se han transformado en una especie de centros de atención de todo lo que ocurre, como si fueran los showman de la vida. Y el fútbol ha desarrollado ese aspecto y supongo que Gorka hablaba justamente de eso, o sea, que no, no, no tiene que ver con, la, con las grandezas y con la, las pequeñeces del fútbol jugado, sino con todo lo que hace que ese fútbol se distorsione cada vez más y aparezcan contratos de 500 millones de euros por, por año. Y vos decís, pero ¿quién tiene derecho a ganar eso si no lo puede gastar en cinco vidas? Entonces eh, te volvés loco con ese tipo de cosas y ves mientras tanto el hambre poderosa del mundo, lo que cobra un médico, lo que cobra un, 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 un maestro de escuela. ¿Cuántas horas trabajado? Pero te dicen, te justifican diciendo, pero es que la vida del jugador es muy corta. Sí, pero de los, que, la, de los que viven alrededor de los jugadores. No, ese jugador se muere, pero muerto el rey, viva el rey, y ellos siguen haciendo dinero con otro. Uh -huh. Entonces, supongo que a eso se refería Gorca Ochoa. Y no es que quiera ser moralista, pero la verdad es que hay una parte del mundo este del fútbol que es muy indecente. Uh -huh. Y hay una parte que está llena de sueños. Entonces también se apela a eso a través de un personaje de la serie que es el personaje que hace Hugo. Uh -huh. Entonces ahí está, lo, lo derrotarán, no lo derrotarán. Eso es, eso es lo que le importa al espectador: ¿qué le pasa con el juego de sus emociones internas? ¿A qué apuesta? Hay algunos a al los que le parece Martinelli. Bueno, los de mi barrio están encantados conmigo, me dicen. ¿Ah, sí? ¡Qué ¡Hijo de puta! Pero me dicen sonrien, sonriéndose como loco, pero felices de que yo sea más malo que la... Cuanto más malo, mejor. Y ¿no? Claro, cuanto más malo, mejor. En los dos barrios, en, en, en el que tenía antes, en Hortaleza, también está toda la gente loca. Yo, eh, Martinelli, Martinelli, me llaman por la que no, Yo no me llamo Martinelli. Efectivamente, como decía Carolina, es una serie de, de actores. Hugo Silva podría ser el, el protagonista, el eje, pero es que luego todos son muy importantes, es, es muy coral. La serie empieza casi al estilo Jerry Maguire, ¿no? es un, un agente, de, un representante de futbolistas y acaba de perder a su, a su estrella y ahí se desencadenan un montón de desgracias y, como decía Miguel Ángel, todos los capítulos son siete capítulos y le acompañamos a saber si, si van a acabar con él o no y quién tiene que acabar con él es Martinelli, que eres tú, Miguel Ángel. Cuando te llega el papel, ¿cómo lo yo, coges? Yo, yo, yo pienso que todo, todos los espectadores... Es decir, cuando nosotros somos chicos, lo único que queremos es convertir a los malos en buenos. Sí. Entonces, lo que, lo que creo es que todos los espectadores apuestan a que el personaje de Hugo va a salir adelante. Y eso es lo que importa, lo que sí vayan sintiendo ellos. Después lo demás, ¿cómo acepté el personaje? Nada, porque me lo ofrecieron y dije, bueno, vamos, vamos a ver, a ver. Además, porque conozco mucho al papá de Jorge. Ajá. Y este, él es muy amante del teatro y yo era muy amante de su fútbol. O sé. Sea, a mí me preguntabas en esa, en esa época de la historia eh, en, en que salimos por primera y segunda vez, por segunda vez campeones mundiales, este, ¿quién quería ser yo? Yo quería ser Jorge Valdano, no quería ser Maradona, quería ser Valdano. Uh -huh. Y yo decía, ¿pero por qué? Porque es un jugador. Y, y el, otro, el otro es imposible de imitar, es imposible, <laughs> sí. pero sí yo puedo ser Valdano. Este, algún día, si me entreno mucho, pero nunca me entrené así. <risa> <risa> Te fuiste por otros caminos. Ahora que has mencionado a abandono padre, tiene un pequeño cameo. ¿Fue difícil convencerle o, o casi como que lo pidió él? Me gustaría pensar que él quería salir. Pues la verdad, yo no sé si te sabes tú esa anécdota, no estabas fue, en rodaje. Fue, fue una conversación mm. privada entre padre Ajá. e hijo y la verdad es que no sé si le costó convencerle o realmente... No sabemos los términos de no ese sé, contrato, ¿no? No lo sé, no le costó. No, él, él desde luego en el rodaje estaba muy no, a gusto. Sí. Yo, yo, lo, yo, yo le dije a Jorge, hijo le decía, no lo traigas a la mesa con este corrupto, no lo traigas, llévalo... Es un señor, Jorge, es un señor y es un ejemplo en muchos sentidos. Llévalo a... a no, me lo metió en la mesa y digo, el contraste está muy bueno, le digo como el contraste está muy bueno. Lo trajo, ¿eh? pasamos un día muy bien. Es así, verdad sí, que en, en un principio no teníamos intención de montar la frase que él tiene y simplemente eh, eso no estaba ni guionizado. Simplemente le dijimos, habla tú de algo y estábamos con un plano sí. muy general y, y luego la anécdota era tan entretenida que dijimos, oye, vamos a montarla y vamos a dejarla porque estaba hablando de, de una anécdota de Maradona, que vamos a un... Con varias anécdotas. Exacto. Sí. Esa era la más que se podía contar por televisión. Sí. <laughs> o sea, que habría que ver los cortes del director, ¿no? esas tomas que, que, se, que se guardan. ¿Cómo ha sido dirigir a, a tantísimos actores? Porque, como digo, al final es una serie que sí que es muy coral, aunque Hugo Silva esté ahí el, en el eje. Ha sido un reto. Es verdad que Hugo capitaneó. El elenco artístico desde el principio y ha sido un, un placer y una gozada trabajar con él y, y, con, y con todo el resto de, del reparto. Eh, o, trabajar con Hugo es maravilloso. Al final tú le das ciertas indicaciones, pero es muy maleable. Si le dices, oye, no vayas por aquí, vete por otro lado, te da tres opciones y al final tú decides. Es como. No, no, no tienes que convencerle, no tienes que eh, pasar por una negociación previa que muchos actores te exigen para llegar a una especie de acuerdo en el que los dos estemos satisfechos. Hugo tiene muy claro cuál es su personaje, lo cual hacía que eh, nuestras visiones coincidieran casi al 100% y cuando no coincidían, pues lo razonaba y, y, y llegábamos a un acuerdo. De una forma muy sencilla, ya te digo que ha sido. Es muy buen compañero de trabajo. Un placer, muy, sí. Muy, bueno. Desde, desde primera hora que llegaba a las 6, 7 de la mañana, se le notaba ya con una energía. Él eh, está en prácticamente todas las secuencias de la serie. Sí. Tenía, no sé si fue un único día que no estuvo rodando, porque estábamos rodando pues cualquier otra historia. Y, y, y que, que una persona con, con esa carga de trabajo, con ese volumen de trabajo, sea capaz de de empujar a todo el equipo para, un, para un, tener un objetivo, un, un fin común, eh, te marca el, el tono de, del resto del equipo. En un rodaje sí. igual estamos trabajando 100 personas y si él, que es el capitán de todos ellos, no nos hubiera transmitido al resto esa voluntad de esfuerzo y de, y de trabajo, Probablemente todo se hubiera desmoronado de alguna manera, y por eso estamos muy agradecidos con Hugo por, por su profesionalidad y, y por su talento, por supuesto. La verdad, que la serie, si tiene algo, tiene mucha mala leche. Nos daba un poquito de penica ir leyendo el guión, y otra cosa más que le pasa a Beto al, al protagonista, porque es una tras otra, ¿eh? cada claro. capítulo dices, ¿y ahora qué?, pobrecito. <laughs> Sí, la no, ¿no? es que le pasa de todo. Y a mí lo que me encanta es eh, al final la, la lucha, ¿no? Que él intenta ser buena persona siempre y, y le tienta a todo el mundo y todo le sale mal, ¿no? Entonces eh, yo empatizo mucho con él. Sí. A a me gusta. Además tiene... Yo quiero que se case y tenga hijos. ¿no? Sí. <laughs> yo soy chulura. Además tiene mucho, como os decía, ¿no? De, de, la, de la vida porque... En la serie hay, hay amor, hay ternura, pero también hay mucha lealtad, ¿no? La amistad tan tan importante y, y ahí es el, el punto incluso dramático, ¿no? de, de la serie ver cómo sus amigos de siempre le, le acompañan, que es casi como ser de un equipo, ¿no? Lo contábamos antes. Puedes cambiar de todo menos de equipo, ¿no? Y esos amigos son como. Sí, eh, hacen una, una pareja muy bonita, un y Hugo, y además en uno de los capítulos les vemos de pequeños, ¿no? Cómo se conocen, jugando al fútbol, y, y, y sí, tienen una relación muy bonita. Sí, y con quien te llevas mal. ¿no? Con ese equipo al que odias, que seguro que todo el mundo tiene uno que no le gusta nada, pues lo mismo, porque el enemigo todo el tiempo es el mismo, porque Beto todo el tiempo piensa que, que es Martinelli el que le está haciendo mal. Bueno. ¿No? Es lógico. ¿eh? <laughs> <¿De risa> no sería tonto, el tonto no es el personaje. Lo está que pasa es que está muy misterio. tironeado por la vida, o sea, todo lo tironea, hasta el pasado la tironea Ajá. mucho, porque pensar que es un hombre que se ha roto la pierna en lo mejor de su carrera y que ya no pudo seguir jugando y que era testigo de todo lo que iba ocurriendo en ese entorno del cual hablaba Gorka, entre el entorno de mierda y el hermoso entorno que podría ser, este... Es un tipo que está constantemente. Y además está constantemente. El problema afectivo no lo puede resolver nunca, pues siempre tiene algo que se le mete encima. El problema de, 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 la, de sus adicciones o de sus ex-adicciones. O sea, son muchas cosas que van tironeando a la persona. Estoy hablando como un espectador más que como un actor de la serie. Perdón. No, pero es verdad, no sé si ha sido difícil ese equilibrio, ¿no? Entre la parodia que la hay mucho porque hay mucho humor pero también como os decía hay ternura hay puntos dramáticos eh, incluso el mantenernos ahí todo el tiempo esa es habilidad de los creadores es. eh, y de los directores y de los porque hay muchas cosas que sí que te gustan pero después viene la edición y decir sí me gusta pero esto no puede pasar por qué no puede pasar porque se nos va de tiempo y necesitamos tener más corto y esto más largo eso depende la última, ya ahora eh, el, el trabajo de los actores es muy bueno, pues siempre tenés que tener algún punto de referencia que sea muy bueno para poder meter dentro de la escena, pero el trabajo de edición ya define, define todo. Okay. Sí, ya. y es, es la clave del, del éxito de la serie, el encontrar ese equilibrio porque... Si, te, si tú tiendes demasiado hacia la parodia, de repente todo se convierte en un absurdo y ya no te claro. identificas con los personajes. Y por otro lado, es una comedia. Entonces, si, si te vas demasiado al dramatismo, al final tampoco interesa a la gente porque no, no, no le estás dando un poco lo que quiere. Y en, en ese equilibrio, en ese punto intermedio entre, entre um, esos dos aspectos, es donde, donde creo que hemos encontrado un tono que es bastante concreto de la serie y, y es de las cosas más originales que tiene la serie, que es un tono que por supuesto lo habréis visto en, en, en muchísimas otras series y películas, pero que, que, que está muy pretendido y estamos muy orgullosos de haberlo conseguido. Uh -huh. El tono y lo que comentábamos antes también, Rodrigo, del de formato, ¿no? porque os decía, son siete capítulos, pero de verdad que, es que tienen algo en común, pero son muy distintos también ¿no? en, en sus formatos. Eso también habéis querido jugar a meter en uno algo de fantasía otro es algo más misterioso sí yo creo repente... que tienen muchísima personalidad y eso Rodrigo lo explicará mejor pero creo que cada uno siguiendo sin el mismo tono que bueno de toda la serie eh, pues eso hay unos más dramáticos unos más reflexivos yo creo que ahí los directores han, habéis hecho un trabajazo. Sí, de, desde, bueno, pero desde, desde la producción ya, en la elección de los directores, ya estás marcando un poco el tono que tú quieres eh, transmitir, pero sí que es verdad que, que el esfuerzo de, de construir elementos narrativos que fueran no lineales, por decirlo de alguna manera, está también recompensado en la serie. Como que en cada capítulo que ves notas que hay una, una voluntad de hacer algo que tenga un, un punto original que no sea simplemente contar una historia de una forma lineal sino que tenga pues, sus idas y venidas y que tenga sus sorpresas y que tenga eh, son eh, diciéndolo en voz alta parece novedades pero una, pero a, es verdad cosa, que una que cosa perdón Rodrigo una sí. cosa que sumo a eso es que el autor que está vivo estaba en todos los rodajes sí. entonces siempre era un material de consulta constante eso es muy inteligente porque por lo general en las producciones eh, no se quiere que los autores estén en, eh, presenciando lo que, se, lo que sucede. Y en cambio acá tenía así como Jorge, es un tipo muy medido, muy, muy respetuoso, muy todo. Entonces era un libro de consulta constante. Y, y eso está muy bien, porque sirve uh -huh. también de puente entre los actores que de repente ven una cosa determinada y el director que está viendo otra cosa determinada, y él, y él lograba la síntesis de esas dos cosas y trataba de ajustar y darle, no negarle a uno definitivamente lo que pensaba o lo que sentía sobre la situación, sino armonizarlo con sí. el otro. Y eso es muy difícil, tener armonía en un equipo de trabajo que trabaja tantas horas, pero tantas, tantas horas, es mucho. Además, vuelvo a decir, los técnicos eran maravillosos. Todo el grupo técnico era, era de lujo. Rodrigo, háblanos un poco más de ese capítulo que firmas, el, el acuario, que casi podría ser muy Donostiarra, por eso del acuarium que sí. tenemos aquí en, en Donosti. ¿Cómo te lo planteaste? ¿Cómo, cómo fue...? ¿Llevar el guión a esas imágenes? La primera vez que lo leo, digo, a ver cómo, cómo consigo rodar yo esto, porque el 60 o 70% del, del guión están, eh, dos, son dos personajes metidos en una habitación de hospital. Entonces yo voy leyéndolo y digo, bueno, esto pues lo ruedo plano contra plano, un general ya está. Primera secuencia en el hospital. Segunda secuencia, otra vez en el hospital. Y digo, bueno, pues vamos a pensar si hacemos una cosa así, un plano desde arriba o lo que sea. Tercera secuencia, otra vez en el hospital. Y así, 20 secuencias. Y de repente digo, esto es, está, funciona muy bien porque estaba muy bien escrito, pero, pero era un reto darle un impacto visual a un espacio tan cerrado. Y, y como no podía jugar con el escenario porque estábamos todo el rato ahí pues al final, gracias a los actores y, y gracias a eh, pues los otros elementos narrativos que puedes utilizar, como pueden ser el sonido, el montaje, pues se construyó una cosa de, de la que estoy muy orgulloso, pero ya te digo, la primera vez que lo leí, eh, el, el darle un empaque visual a, a, una, a un capítulo entero que estaba tan reducido en el, en el espacio, me, me supuso un reto y, y cierto vértigo también, hay ¿eh? que confesarte. Uh -huh. Uh -huh. Luego, eh, el mundo del acuario, que es como un, una parte onírica, él, él está en, en el hospital y está eh, con, Vamos, con un traumatismo, y hay momentos en los que está como soñando, no sabe muy bien si está muerto o, que, o dónde está, y, y es verdad que eso te desahoga mucho todo el, el interior del hospital. Y oh, Nada, eso es, eso es lo que te puedo decir. Lo he disfrutado mucho, sí, eso desde luego. Como decía Miguel Ángel, es una decisión de los creadores también, ¿no? El apostar por, por más eh, de un director. según de la Rosa también dirige otro, otro capítulo. como es esa decisión de apostar por, eh, tal vez, directores más eh, nóveles o que puedan darle sí. otra visión? Porque el suyo, por ejemplo, tiene mucho de, de fantasioso, de mágico y sí que se nota que es distinto y que tiene su sello. sí. Bueno, la verdad es que el de Secund, eh, yo, yo creo que es el, sí, el más actoral, entonces sí que queríamos a lo mejor alguien, pues eso, Sekund, además de director, es actor, entonces pues sí que, que tuviera a lo mejor esa cercanía con, con los actores, pero vamos, por ejemplo, Rodrigo, de, de nuevo, en realidad nada, o sea, Rodrigo lleva siendo años y años mano derecha de alex ya ha estado en tropecientos rodajes, entonces en realidad tiene muy claro lo que quería contar y, y, y cómo contarlo y luego con Adolfo pues la verdad es que ha sido la primera vez que hemos trabajado con él pero también o sea Hermo, ahora tipo, seguimos hermoso, es, es maravilloso tuve muy poquito con Rodrigo y con Sekun estuve un día nada más uh -huh. el resto del tiempo lo lo tuve con Adolfo la verdad es un tipo hermosísimo uh -huh. así que pero el trabajo de todos evidentemente ha sido eh, unificar además esos criterios sí. debe ser Yeah. Sí, para eso significa? ha sido fundamental lo que comentabas antes, la figura de Jorge Valdano, que era un poco el que daba ah. una coherencia a, a todos nuestros disparates. Uh -huh. Después de verlas, ¿sentís que habéis desmitificado un poco ese mundo de, del fútbol o, o todo lo contrario, que estáis colaborando a agrandar las leyendas? Uh -huh. Que va todo lo contrario, ¿eh? a mí me, me apetece como eso, ver más, hacer más, sí, ¿no? aprender más. Uh -huh. Sí, sí, eh, bueno. he aprendido muchísimo. Pero lo comentabas antes, Carolina, que, que tampoco tenemos como un, un mensaje ni, ni, ni ganas de, de, de criticar. Nuestra pretensión es entretener y divertir a la gente y que, y que cuando lo vea que, que, que pase un buen rato, pero no que, que reflexione sobre los bajos fondos del mundo del fútbol, no, 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 es, no es... Yo soy espectador, perdóname, a mí me gusta también eso. Bueno, programa, sí, me, me divierto el mucho yo creo que nos gusta sí. a todos, ¿no? Es esa contradicción entre, entre lo que es la ilusión de, de poder ser aclamado por cientos de personas, miles de personas, este, que va desde que empezás a trabajar tu cuerpo que va con todo lo que te cuesta, además con las roturas, los, los dolores, la, esa cosa de mamá, 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 tenés que dar más y todo eso. Y cuando uno no da más, se da cuenta que sí, que puede un poco más. Y entonces se atreve a más. O sea, toda esa ilusión, todo ese sueño, toda esa, esa magia que te formulas, de chico después tienen que congeñar con toda esa otra basura porque hay de todo entonces pero ese todo más malo es es durísimo también para 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 las ilusiones de un chico y mantener las ilusiones como hay algunos grandes jugadores que logran mantenerlas y otros no tan grandes pero que sí logran mantenerlas y que son parte y conforman un equipo y son parte de un equipo de fútbol no nos olvidemos que estamos hablando de un, de un deporte que si no se juega entre todos es muy difícil que se pueda llamar equipo. Entonces tenés esas excepciones maravillosas, pero no todos llegan a esas excepciones maravillosas y lo que tenés que saber es que lo que tenés que hacer es digno de tus sueños. No quizás no llegues a ser un Di Stefano, quizá no llegues a ser un un Messi, o quizás no llegues qué sé yo pero sí tenés que ser tenés que tener la dignidad de tus sueños. entonces a mí sí me encanta que se vea la emoción de él que sueña con esto desde la mayor pureza integrada a ese mundo que no es puro, que es negocio. Claro sí pero a la vez sí que tiene como lo mejor del fútbol que decías el jugarlo en, en equipo porque Beto no está solo sí que tiene un equipo que al final van todos a, a una y van creando sus estrategias como sucede casi en, los en el campo no los uruguayos son así los no. uruguayos, sí los uruguayos son así yeah. país de 4 millones de habitantes los ve jugar jóvenes en equipo o sea Argentina tiene grandísimos jugadores y tiene un genio y salió campeón del mundo uh -huh. pero no es el equipo que es uruguay yeah. uruguay es es impresionante es un país que no tiene para dar tantos jugadores y son todos buenos uh -huh. no sé si habéis recibido algún mensaje de alguien del mundo del fútbol que haya visto la serie y os haya dicho oye muy muy verdad o bueno qué bien que todos tiene mucho los que Hortaleza. <laughs> No, yo creo que la, lo que más me ha hecho ilusión de, de esta serie es eso, que, que llega un público muy abierto y no solo. Y era una de nuestras grandes obsesiones de bueno, no solo por supuesto gustar a, 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 a la gente que le gusta el fútbol, sino que sea una serie que interese a, a todo el mundo, a, a todas las edades. Y, y yo creo que eso lo hemos conseguido, así que es de lo que estamos más orgullosos. Desde luego, porque mm. aquí es verdad que, que el público puede ser muy, muy futbolero, pero sin saber nada de fútbol, aunque mm. como decías, casi es imposible, no hace falta, porque luego. Bueno, es verdad que muchos balones no se ven en la serie, o sea, no necesitas saber de fútbol para, para seguirla, ni tampoco para intuir esas leyendas o esas cosas que sí que han bebido de, de la realidad, ¿no? Quizás quien sepa, pues sí que puede hacer más paralelismos con, con la vida real, pero quien no sepa nada, la disfruta y se divierte, ¿no? Como decías, no, es ese entretenimiento. Sí, no, normalmente cuando, cuando te toca en tu sector, en la ficción, siempre... Sales un, po un poquillo rebotado, incluso, sí. incluso en el cine, ¿eh? las, las películas de Truffaut y de Fellini que, tienen, que, es, que son rodajes, siempre dices, bueno, esto no es así, ¿sabes? Y, 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 te, y te fastidia un poco. Pero el otro día, hablándolo con Jorge, me dijo que su padre, que había visto la serie y que la había visto bastante a la defensiva, me decía que le que había gustado mucho y que, y que estaba contento con, con el resultado. Decía que, obviamente, los personajes están estereotipados y, y son... Y son, eh, no, no son reflejos reales de la realidad, sino que son deformaciones de, de esas realidades. Pero. De las realidades que él conoce, hay otras más. Pero, no claro, conoce. claro. No, ah. no. Y, y, y no están tan deformados los, los personajes. Al final, luego, es lo que tú decías, semana a semana nos vamos dando cuenta de que, de que lo que ocurre en la serie ocurre en la realidad y cosas peores o más, más radicales. Sí, efectivamente, que ves que tiene la casa llena de esculturas de su pene y piensas, bueno, es que pasado mañana va a salir algo claro. mucho más escandaloso, al menos. De hecho, hubo, una, hubo unas secuencias que quitaron, ¿no? Que no, no voy a decir la anécdota, uh -huh. pero algo salió en las noticias que se parecía y los guionistas decidieron, oh, mejor ¿Cómo, no cómo? la incluimos. Sí, sí. Salió, salió una noticia, eso me lo contó Jorge, salió una noticia parecida y como querían alejarla la serie de de ninguna noticia merídica, la actualidad sí. pues pues eliminaron la secuencia, sí sí claro es que la realidad supera no. la ficción siempre, siempre, siempre incluso sí. incluso aquí eh, ya que decías que cuando te tocan, ¿no? Tu, tu industria. Por hablar también de, de la industria y lo comentábamos eh, al, al empezar el, el festival. Y es cierto que, bueno, parece que el fútbol y el audiovisual están viviendo un momento dulce. Hacía mucho que, que el fútbol no era protagonista en el audiovisual, en películas. No sé si recordaréis Días de fútbol, el penalti más largo de, del mundo, creo sí. que se llamaba. Uh -huh. Ya tienen eh, muchos años, pero es verdad que parece que no se toca el fútbol mucho en el audiovisual. Y ahora sí, Ted Lasso, otra serie que acaba de terminar, pero sí que, sí que está ahí. ¿Veíais que ahí había nicho o que ibais a ser muy kamikaces poniendo al fútbol en el centro? O? Sí, lo comentábamos antes, desde luego, para ser algo que está tan presente en nuestras vidas, llama la atención que no haya más películas, uh -huh. más series, más documentales, o sea, que hay, pero... Podría haber muchísimo más. Uh -huh. algo tan importante, yo ¿no? opino que tiene demasiado protagonismo. Yo hago teatro. A mí me arruinan todas las, <risa> las <risa> funciones. Este, yo preferiría que no tuviera tanto protagonista. Sí, una serie, dos, ya, además, tres, ya, ya, <laughs> ya cuatro. <está>. Y después <laughs> invaden todo. Se transforman. Los canales son canales de fútbol. Uh -huh. mm, ¿Y el de fútbol demasiado. en el teatro, Miguel Ángel? El fútbol el teatro no. qué querías? además ¿no? 73 años con muletas y tratando de pegarle a la pelotita jugando como si fuera villano igual lo que sí que hemos visto más han sido documentales no o docu realities creo que se llaman ahora de futbolistas igual no tanto ficción que eso es igual más divertido bueno y luego que la ficción eh, o sea es cara de rodar el fútbol o sea uh -huh. es muy caro muy o sea no puedes cerrar este estadio para Claro. rodar dos meses entonces yeah. eh, claro a nivel de producciones mejor 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 <laughs> no el otro día vi por ejemplo Lewandowski, el, el documental Lewandowski. Mm. está muy bueno son muy buenos los documentales están muy buenos me enteré recién me enteré no sabía que habías hecho un documental sobre Messi no lo sabía no no ah, lo dirige Alex sí, sí. Mm. ah no lo sabía pero no, no no lo produzco yo pero me encantaría vamos a verlo producido sí. la verdad es que está está muy bonito sí. ¿Pero ya lo, ya lo sacaron? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Tiene, tiene, Bueno, tiene tú estuviste en ese sí. rodaje también. Tiene como, no sé, 10 años igual o algo así. S ¿10 sí. años? Sí. Si, no, tal vez no, no tanto. ¿No 7, 7 visto? Siete, no, siete no, por ahí. Siete, sí. No, no lo vi. 10 años no, puede tener. No, ahora lo voy a ver. ¿eh? ¿no? De ¿No? <laughs> no, este... 6. No, de 6. Uh -huh. Pero sí, vamos, pero eh, pues es, es muy bonito. El, lo, voy ver, lo voy a ver, lo voy a ver. Y no llegó, no, no siguió haciéndolo después del Campeonato del Mundo, porque es el triunfo más grande de Messi. Messi peleó contra sí mismo y se ganó a una hinchada que lo odiaba, no sé por qué. Ves esas cosas que tienen en el fútbol. Le gritaban perro, le gritaban perro a Messi. O sea, decía, Aún sí. así, yo insisto en que el, el potencial narrativo de los propios jugadores es muy atractivo para llevarlo a la ficción. Que tampoco tienes que enseñar un, 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 un eh, campo de fútbol como no lo hacemos nosotros en la serie, no, sino que son, son personajes que, que tienen tanto dinero, tanto poder y, 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 y tanta, tan, y que tanta juventud, tanta fuerza, uh -huh. que, que al final llevarlos a la ficción. Es lo que tú decías, que no entiendo cómo no se hace más, porque es que ya están construidos, ¿sabes? Claro, son personajes sí. muy atractivos en ese sentido. Lo no que pasa es que enseñarles a actuar es difícil. <risa> <risa> y, y además de recibir eh, mensajes de gente del mundo de, del fútbol, eh, del público en, en general, en, en HBO es una serie que se ha recibido súper bien, lo hablábamos antes, que ha habido tiempo que ha estado en lo más alto, incluso superando a Sexion una serie mundialmente conocida, no sé cómo, cómo se lleva eso una vez que ya... como con muchísima sale. alegría, porque claro, al final una serie, eh, entre que arrancas el proyecto, es que yo no sé, desde que se nos ocurrió hasta que la hemos rodado, que han pasado dos años, dos años tres años, sí. dos años. al final, hasta que estrenas una serie lleva mucho tiempo, ¿no? Y, y desde la idea inicial, lo, el, los guiones, que, que te lo compre una plataforma, porque a lo mejor de pronto desarrollas algo que no le interesa a nadie. Y hasta que la hemos rodado, la verdad es que eso ha sido un camino precioso y estamos muy contentos porque lo que nos ha transmitido HBO es que ha funcionado muy bien. Uh -huh. Así que todo positivo. No os voy a hacer spoiler, pero la serie termina con una invitación a que haya una segunda temporada. Sí. ¿Hay exclusiva de que sí la va a ver o no? Pues la están pensando, la están pensando. Sí. Uh -huh. Qué sí, guay, sí. ¿os gustaría a vosotros también? No, claro, o sí. sea, es una serie, o sea, no, no, no. No, no, el final está abierto, no estaba pensado como, como solo una temporada. Uh -huh. Uh -huh. Y como historias ahí para rato, ¿no, Rodrigo? Sí, 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 sí. sí no, nuestra ya no, no está cerrado y no podemos decir que realmente hay una segunda temporada. Pero bueno, sí podemos decir, no, no lo sé, es que luego no sé qué se puede decir y que no, luego me regaña Hasta... todo el mundo. <laughs> Ahora Pero que no nos vamos, oye que... nadie. ¿eh? <laughs> Que... Martinelli se suicida sí que... en el No te vas a librar de Martinelli, creo. Se suicida en el primer capítulo. No quiero ser spoiler tampoco. Aparecerán Pero... los sueños, ya buscarán la sí que... forma de que siga siendo el malo. No, mira, yo lo único que sé es que con Paula hacemos la obra, con mi Paula Cancio hacemos la obra doble o nada. Y entonces digo, ¿cuántas hay hoy? Hoy hay tantas. Joder, Final de Champions <laughs> ¿Y hoy cuántos hay? Oh. Es que hoy está la copa del rey. Pero mira, de aquí hoy te has llevado nueva inspiración con esos eh, 599 partidos y tienes nuevo material para, para hacer. Eh, quiero abrir también al público por si queréis hacer alguna pregunta y que sea un encuentro más colectivo, más de equipo, como. Nos gusta jugar aquí. Si alguien quiere Mientras algo. no haya nadie de Hortaleza. Está muy bueno. Está muy... Es un silencio maravilloso. Eh, a mí me gusta mucho la, la escena en la que Beto llega a la casa de su nuevo representado eh, con todo ese clan brasileño de primos, hermanos, la madre, todo esto. ¿no? Que me acuerdo cuando decías del potencial que tienen las vidas de los jugadores, ahí, ahí me parece que hay un, un filón tremendo del, 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 entorno, ¿no? o sea, del entorno y además de algunas de estas figuras que son clanes, ¿no? verdaderos clanes que a veces con algunos jugadores como Maradona u otros se han visitado desde el documental o algo así, pero que desde la ficción son son geniales, ¿no? Los que están por las pelas, los que te apoyan de verdad, los que al principio sí pero luego no, pero ahí ahí Verdad que hay es, algo extraordinario. Solo, solo en esas familias ya tendrías material suficiente como para construir una historia entera, una película, porque tienes los personajes ya están construidos, tienes el que gana el dinero, el que el, eh, es el hermano que es el serio, que no sé qué, el otro que es el hermano que es el que lo dilapida todo, tal, no sé qué, lo, los tienes ya, ¿sabes? Si es que no Pero hay una figuras serie, de eh, los de, de los padres también. ¿Hay, hay una serie de esas, aquí no hay quien viva, no se llama. <laughs> Los padres también, la relación de algunos padres como representantes, pero como, no sé, como figuras más allá de, del representado, como tutelares de, del clan, del patrimonio. De, hay, hay personajazos uh -huh. ahí, ¿no? Y es que es un mundo a explorar desde la ficción y yo creo que va a haber cada vez más historias, ¿no? Pero... Sí, en, en el caso de que haya una segunda temporada creo que se podrá explorar un poco es. Sí. Sí, y luego y, y aparte que ganan muchísimo dinero, tal, o sea, al final, joder, son historias de, vale, el niño juega bien y estás trasladando a toda una familia cambiándoles de país. O sea, la presión que debe tener ese crío, toda la familia, pues eso, una cultura nueva en un tal. O sea, a mí me parece que, que, que eso que es muchísima presión. Sí, pero sí, tiene sí, sus sí. esculturas. Sí, sí. <laughs> Sí, no, no es el personaje de la madre eh, de Nardillo, me encanta cómo está llevado en la serie. Sí. ¿no? Creo que tiene un par de secuencias muy bonitas y muy de verdad con, con su hijo. Eh, pero sí, la segunda temporada creo que tenemos que explorar más por ahí. Sí. Sí, son, son universos fascinantes esos. Sí. Bien. El personaje de Oscar Casas también es como dárselo y decir sin límites. ¿no? Sí. <laughs> Ay, la verdad es que Oscar eh, jugó mucho y se nota que se lo está pasando muy sí. bien. Y bueno, y se lanzó a la piscina, ¿eh? porque era un personaje eso, muy, muy, muy difícil, ¿eh? sí, sí. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Sí, una para ti. Te ha llamado Jorge Méndez, ha visto la, ¿ha visto la serie. Ha, el, eh? <laughs> <risa> Nada, uno de esos que te quita público también, los, los días de teatro. ¿no? Un representante como el representante... Sálvame. Eh, el de no. Sálvame. Bueno, no, 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 un, un representante de, de jugadores, que es como un, un factotum de, sí, sí, del son, mundo. Sí, son, son. Los, los nuevos jeques. Sí. Uh, otro, otro filón, los, los jeques, el mundo ¡Joy! árabe que entra con, con estos proyectos de clubes-estado, de todo. Lo, lo hemos pensado, eso también, el, el trasladarle un poco al mundo de los presidentes. Y, bueno, son gente que, que ya estás, lo estás extrapolando a unos niveles de poder de, de controlar países ya directamente sí. enteros. Pero, pero creemos que no hay tanta comedia ahí. Creemos que es, un, que es un mundo más de despachos y más de... No lo sé, digo, estamos pensando, pero vamos, en un principio. Los medios de comunicación también, sí, sí, la claro, satira sí. está divertida. Sí, sí. ¿eh? Sí, Chaplin y el, el gran dictador, de, así que... De Kirairo, sí. bueno, Kira que hacer Kira un personaje divertidísimo. ¿no? Sí. Y, y luego también la periodista más seria, digamos, Laura Fick, que, más de, o sea, Yo creo que también esos dos personajes... Están muy bien construidas. Sí. Claro, sí, porque ahora mismo el fútbol sin esa mm. parte ¿no? de medios de comunicación es que claro. no se puede mm. entender, ¿no? es parte de, de toda la cultura también. ¿No? Bueno, pues vamos a terminar, pero antes de, de despediros, sé que Corner Festival tiene un detallito para vosotros, para que no os vayáis de manos vacías, así que ese, ese regalito... Han dicho que no se puede cambiar de equipo, pero a lo mejor aquí hoy lo conseguimos. No lo sé. Vamos a ver, ¿eh? Ya me dices luego, Rodrigo, si sí, ah, se cambia. Qué bueno. Ah, qué Mira. guay. Muchas gracias. <laughs> muchas gracias. Ah, me encanta. <laughs> muchas gracias. Qué, hecho, lindo. qué guay. Qué lindo. Muchas gracias. Muchas gracias. <laughs> y ahora viene la para embarazados. A ver. <risa> <risa> Esta, ¿sabés quién se la va a poner? Mi hija de nueve años va a salir con esto Ay, qué bien. todos los días al colegio. Persona, es un vestidito, papá. Ah, no, uno no, el no, nombre, no, con el nombre? ¿Con el nombre? ¿Te, sí. te recuerda alguien esa coseta, uh -huh. o... Un poquito así, <laughs> ¿no? Pero... ¡Ay, es que ricasco! Qué bien. Gracias, muchas gracias. Pues Miguel Ángel, Rodrigo, Carolina, gracias. muchísimas gracias, gracias y que haya muchos más pollos sin cabeza. Muchas gracias. Por favor. gracias. No en la real, pero sí en la ficción. Ricasco. Muchas gracias. gracias. Gracias, gracias por venir. Muchas gracias.